Ok, muy buenos días, bienvenidos el día de hoy, miércoles 24 de marzo del 2021. Bienvenidos a la sesión número 32 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. Le cedo el uso de la voz a nuestro secretario para continuar con el orden del día. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, voy a pasar al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de quórum. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Norma justificó. Norma justificó, muy bien. Sí. Bertelén Espinosa Martínez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Presidente, le informo que nos encontramos 6 de los 7 integrantes, por lo tanto, hay quórum. Doy paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número 3, petición por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analice y revise lo siguiente. Solicitud por parte del ciudadano Jorge Rafael Gutiérrez Iñiguez, jefe de servicios médicos municipales, y solicitud de compensación a médicos y enfermeras del área COVID-19 de servicios médicos municipales. Punto número 4, puntos varios, y punto número 5. ¿Se están de acuerdo en aprobar el orden del día? A favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, por unanimidad. Presidente, le informo que se encuentra con nosotros la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo. Bienvenida. Bien, pues damos paso al punto número 3, que es petición por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se analicen y revisen los siguientes puntos. Como ya lo mencionaba, son 2. Si gusta, tomamos el primero, dentro del mismo punto 3, que es solicitud por parte del ciudadano Jorge Rafael Gutiérrez Iñiguez, jefe de servicios médicos municipales. Adelante. Gracias, Gustavo. Bueno, pues tal como dice el punto, ahorita le vamos a ceder el uso de la voz a Alejandra para que nos dé la explicación, pero a mí sí me gustaría agregar aquí del trabajo que se ha venido haciendo por el doctor Jorge desde siempre. Ale nos va a explicar ahorita los montos de diferencia entre los médicos y el doctor, que es el jefe, y sobre todo ahorita en pandemia que se les ha incrementado el trabajo y el riesgo a todos. Y en el segundo punto de la solicitud de compensación, la verdad es que cuando Ale me lo propuso, creo que es una muy buena idea. Todos los médicos de nuestro país necesitan ser reconocidos y pues qué mejor que darles un bono, una compensación y sobre todo agradecerles, ¿no?, el trabajo que han hecho por el riesgo que ellos están viviendo día con día en el área COVID. Obviamente, entre Ale y yo hicimos una revisión de quién sí, quién no, pues porque no es general. Ahorita Ale les va a explicar y ya para no extenderme, Ale, adelante, tienes el uso de la voz. Está apagado tu micrófono, Ale. Perdón. Con el primer... Te quedaste trabada. Que cuando se armó la plantilla, ya habíamos quedado en un acuerdo de que los sueldos ya no se movían y que algunas dependencias habían quedado ya solo pendientes y en el acuerdo con la Generalidad de Regidores y lo que es la sesión de ayuntamiento. Sin embargo, me hace llegar una solicitud donde me expone precisamente lo que nos comenta la presidenta, donde pues hace una serie de descripciones y por eso es que me atrevo a presentarla aún cuando tengo el conocimiento de que ya habíamos acordado que otras dependencias no se iban a analizar. Eso lo tengo muy claro. Si quisiera llevarlo a la mesa, él está en el entendido de que si ustedes deciden que no, bueno, no pasa nada y él sigue trabajando. Hicimos un análisis, él trae un salario diario de 822 pesos contra un salario mensual que se va a 24,655. Él, neto,
que a final de cuentas es lo que percibe él y lo que le llega al banco, es de 9,860.60, lo que él percibe. ¿Contra qué lo comparo y contra qué es la justificación de la solicitud? En ese sentido, pues sí, es el incremento del trabajo que se ha estado realizando y que la diferencia contra un médico, como un médico de Umared o médicos que tenemos en el área de servicios médicos en medicina familiar, los médicos en medicina familiar traen un sueldo de 9,038.60. Entonces, es una diferencia mínima. Perdón, aquí una aclaración. El salario diario de Jorge es de 821.83. Y la diferencia entre el sueldo de 24,655 que percibe mensualmente contra 21,700 de los médicos, si lo vemos en el salario neto, que realmente es ese, son los 9,860.60 menos los 9,038, son 822 pesos que él percibe más que los médicos que tenemos en consulta. Entonces, no sé si me permitan, es muy corto la solicitud que él me hace, donde hace mención de que a partir del 9 de enero que recibe el nombramiento como jefe de servicios médicos, el cuadro básico se ha estado cuidando y al día de hoy el cuadro básico, en este proceso que llevamos, cualquier modificación, cualquier análisis, cualquier cosa que sale de lo autorizado, siempre se presenta a la Comisión de Salud. La farmacia ahorita ha decrementado mucho en reembolsos. Antes eran una inmensidad de cuentas que recibíamos porque la farmacia nunca tenía medicamento. Actualmente son reembolsos ya muchísimo menores, son muy pocos. Tesorería se ha desahogado de entregar cheques de 200, 40, 60 y es que se ha dotado de medicamentos a la farmacia, entonces bajan los reembolsos. Ahora, cuando inicia la parte de COVID, se implementan y se separan áreas de revisión para patologías respiratorias, disminuyendo riesgos en los pacientes. Tenemos una plataforma digital que estamos trabajando todos los días y que atendemos a pacientes en tiempo real. Estamos aplicando pruebas. Entonces, él se basa en todo esto para solicitar, se ha revisado. Él en ese sentido pide que sea revisado solamente esa diferencia de sueldos entre el médico, como él como médico, porque pues sí, saben, tienen de conocimiento que él es también un médico de ahí y ahorita tiene licencia por estar ocupando el cargo de jefe. Entonces, él pide que se haga esa revisión y de ser viable, pues que se le autorice. Sería, pues, más bien el antecedente. Gracias, Ale. Bueno, en mi forma de pensar, yo sí estoy de acuerdo. Creo que es algo merecido para el doctor. No sé si alguien tiene alguna opinión o algún punto diferente. A ver, primero va Betty, la doctora Elia y Conchita. Adelante, Betty. Gracias. Buenos días, compañeros. Ale, nada más mencionaste lo que gana. Y, ok, ya me queda claro la solicitud. Y qué bueno que fuiste acertada en decir pues que esto habíamos quedado en que no se iba a ver en el resto del año, para eso es el presupuesto de egresos, no sé por qué razón apenas lo están ingresando. Me queda claro la labor, en esto no es un tema de discusión y es un tema que yo quiera entrar porque sé y conozco el trabajo del doctor. Créanme que ahí sí no hay problema. Nada más, tú hablaste de los salarios diarios, pero no hablaste de una nueva propuesta o la propuesta, ¿quién la va a dar? Para ver cuánto sería el nuevo sueldo en caso de que lo autoricemos. Actualmente tiene un salario mensual de 24,655. Si nosotros incrementáramos a un salario diario de 950 pesos, se iría a 28,500. Menos los impuestos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuánto le quedaría, vale? Serían, si nosotros deducimos, déjame checo aquí la... Tú dijiste que ya sin impuestos a él, a la quincena le quedaban 9,860.60. Así es. ¿La quincena cuánto le quedaría? Con los 28,500, déjeme que me lo... En lo que si vemos, tenemos el otro punto, que me calculen aquí en nóminas para darles números exactos. ¿Les parece?
Lo tengo okay. aquí, en lo que vemos el siguiente punto. Ok, está bien. Gracias. Adelante, doctora Elia. Iba en relación a lo mismo. Nada más quería saber yo qué porcentaje de incremento se le daría en el sueldo. Esa era mi duda. O sea, ¿en qué porcentaje? Ahorita en lo que le sacan el cálculo, Ale, ahorita les avisamos. Adelante, Conchita. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues yo la verdad sí me desconcierta mucho, Ale, este tema que está sucediendo, porque pues se votó, se dijo, estuvimos días analizando y por qué esto no se analizó. Esto no es ahorita, no es porque ya empezamos y siempre sí, siempre no. O sea, creo que a algunos ya se les rechazó porque no era el tiempo. Y ahorita vamos a decir que sí porque son otros. Entonces, yo creo que aquí debemos ser parejos. Y si a uno se le rechazó porque no era el tiempo, debemos, o sea, no dudo ni del trabajo, ni del riesgo, ni la capacidad. Nada de eso está en tela de juicio. Está en tela de juicio el que aún nos dijimos que no se iba a autorizar ningún cambio y ahorita siempre sí. Entonces estamos jugando con decisiones y sobre todo con votaciones que se hicieron en su momento y que sabemos que todos lo merecen. No es porque lo merezca o no lo merezca, es que tenemos que ser muy prudentes y sobre todo muy legales en esto. Si dijimos no, debería de ser no para todos, no porque sea esto. O sea, la pandemia hace un año que empezó. Eso no podría ser parte del tema. Y pues el tema sí es que sí estuvimos encerrados varios días haciendo lo del presupuesto, viendo y por qué este tema no se tocó. Eso es lo que no me concuerda, no me concuerda por ningún lado. Perdón, Ale, te voy a ganar. A mí sí me gustaría aquí en este tema, regidora Conchita, yo entiendo el punto, yo también estuve dentro de la comisión cuando dijimos que ya no, pero el tema de la pandemia nos movió a todos muchas cosas. No podemos regirnos por lo que siempre hemos estado haciendo en temas de pandemia. Sé que tenemos más de un año en temas de pandemia, el doctor no ha dejado de trabajar, el doctor no ha dejado de ir un día, muchas personas, funcionarios, han dejado de trabajar por temas de mayor de edad, o vulnerabilidad por el tema del COVID. Habemos muchos funcionarios que dejamos de venir muchos meses, yo lo dejé de hacer, todo era virtual. Creo yo que sí es válido que cuando el doctor solicita esto, que lo subamos a la comisión, y yo mi manera personal de pensar es sí. Sí, ¿por qué? Número uno, ya que se lo merezca, no se lo merezca, que el trabajo, que etc., eso ya es decisión de cada quien por lo que pensemos. Pero número uno y el más importante es el tema COVID. Él sí está en tema COVID. En su oficina o en su área se reciben, se hacen pruebas todos los días. Se han detectado varios casos COVID. Entonces, yo en mi manera personal creo que sí podemos salirnos un poquito de la raya viendo los temas de pandemia. El tema de pandemia a todos nos ha sacado de nuestras reglas. Nada ha seguido siendo como tiene que ser. Cuando Ale me lo comentó, pues obviamente platicamos el tema de que habíamos quedado de no volver a subir nada, pero yo le dije, Ale, súbelo, no perdemos nada con subirlo a la comisión y gana mucho el doctor por todo lo que ha estado él ofreciendo o estando en riesgo todo este más de un año. Ya tenemos un año, una semana con estos temas y yo sí creo que nosotros como funcionarios deberíamos de ser un poquito más abiertos a apoyarlos. Él ha dado todo en esa área, como muchos. Yo sé que si decimos ahorita sí, a lo mejor vamos a abrir más puertas, pero hay que valorar que sí y que no. Si viene Obras Públicas y me dice, Miriam, súbeme mi sueldo, pues ¿por qué? ¿No? No te lo puedo subir porque pues tú no estás en riesgo. Tu riesgo es ir a trabajar y a lo mejor en el trabajo, si no te cuidas, te puedes contagiar. Pero el doctor, su trabajo es de riesgo de contagiarse, el trabajo que él hace, porque está en convivencia con COVID. Entonces, creo que esa, por eso decidí que le dije a Ale que sí lo subiera, por el tipo de trabajo, es servicios médicos contra a lo mejor Obras Públicas o lo que tengan o lo que nos puedan buscar. Por eso decidí subirlo. Es decisión nuestra. Yo sí les pido que lo valoren, que lo piensen y que sí seamos un poquito más humanos en este tema, porque nosotros estamos muchos encerrados en nuestra casa, pero hay mucha gente que no. Entonces, sí les pido que lo valoren, por favor. Adelante, Conchita.
Sí, Miriam, eso no es lo que yo estoy discutiendo, si tenga riesgo o no tenga riesgo. Sé que tiene riesgo, sé su trabajo. Lo único que yo sí quisiera es que esto, como bien dijiste, tiene un año, una semana. Y esto lo vimos hace 3 meses. ¿Y por qué hace 3 meses no se subió? Cuando vimos el presupuesto, es cuando debería de haberse subido. Ahí fue donde dijimos, por eso estamos encerrándonos para analizar, para ver. Y nadie se le ocurrió más que ahora que ya después de esto empieza a, oye, pues no, esto no me gusta. ¿Por qué no se subió en su momento? ¿Por qué no lo pidieron en su momento? Esto ya nos había pasado y ya lo habíamos discutido y fue cuando se dijo, no más, no va a volver a pasar y está volviendo a pasar. Eso es lo que estoy queriendo que se quede bien claro, que esto debería, hace 3 meses, o sea, no digo que al principio de la pandemia, esto fue apenas cuando había pasado lo más terrible de la pandemia, estábamos viendo lo del presupuesto. Y mira, ahorita lo están subiendo, o sea, sí quiero que quede claro que no estamos haciendo las cosas en tiempo y forma. Bueno, nada más contestarte aquí, Conchita, yo hace 3 meses no estaba en donde estoy. Yo la verdad es que mi trabajo y mi persona me obliga y me hace subir estos temas de los cuales estoy de acuerdo contigo, que no estamos en tiempo y forma, pero yo por eso les digo, yo no estaba aquí hace 3 meses, ahora sí estoy, lo quiero subir porque quiero apoyar al doctor, sea el doctor o no sea el doctor, la persona que sea, quiero apoyar a quien es el responsable de los temas COVID en nuestro ayuntamiento, es por eso que decidimos subirlo. Y Ale, no sé, no quiero mentir, quiero que tú me digas, esta solicitud, ¿desde cuándo está y cuándo el doctor ya se había acercado a ti para hacer la solicitud? De hecho, esta solicitud yo la había platicado con el doctor Jorge y yo ahí le hice el comentario de, en el inicio ahorita yo les comenté que yo había hablado ya con Jorge y le había dicho que al inicio, ya lo vimos, Jorge, me estás haciendo la solicitud tarde. En su momento, ¿por qué no lo subí? Porque habíamos acordado eso y eso fue lo que yo manejé con él. Pero cuando el nivel de respuesta que tuvieron que dar fue más allá de lo que era su obligación, que es atender la consulta, ahora con las vacunas estuvieron apoyando también, estuvieron supervisando. Y cuando yo platico con Jorge la solicitud, yo se la recibo el 16 de febrero. No la había subido porque lo platiqué con él y habíamos acordado en que esperábamos, pero cuando se incrementa el trabajo, cuando empiezan a dar respuestas a toda la parte de vacunación y demás, me vuelve a hablar conmigo el doctor Jorge y me dice, entiendo perfecto lo que ya habías hablado conmigo, no estoy exigiéndolo, dijo, y sé que voy tarde, ya me lo explicaste, dijo, pero sí me gustaría que si me van a decir que no, intentarlo. Y lo vuelvo a comentar, él está consciente de que si le dicen que no, pues él va a seguir trabajando con la calidad de siempre. Pero si bien es cierto, hemos tenido mejoras en el área de servicios médicos, en cuestión de atenciones en farmacia y demás cosas que ya mencioné. Eso es palpable. Incluso se cruza aquí con otros comités como otras comisiones como la Comisión de Salud, donde están mismos integrantes y pues lo han visto desempeñarse. Todo lo que no debemos autorizar lo ponemos en la Comisión de Salud para que defina quien tiene que definir a final de cuentas y estamos haciendo nuestro trabajo pues en ese sentido. Y el resultado, pues bueno, está palpable, pero ahora sí que es una propuesta de verdad. Y la intención es ponerlo en la mesa, darle la atención por lo menos al doctor de su solicitud, aunque lo mencioné, tengo claro que voy tarde porque él apenas me la está presentando, y tengo clarísimo, y siempre lo he mencionado, que ya habíamos acordado que ya no subíamos más aumentos. Pero pues es solamente ponerlo en la mesa y igual nosotros esperaríamos lo que ustedes definan. Tengo aquí ya los números. Si él queda con un salario diario, en este caso, él actualmente percibe, para darles, ¿eh?
tengo aquí el archivo, ¿eh? Un segundito. ¿Ya lo dijiste, Ale? No, tengo aquí el archivo. Actualmente él trae, para que quede ahorita, de nuevo voy a mencionar cifras, trae un salario diario de 821.83 que le deja 9.860.60, ¿sí? Si nosotros le subimos a que él traiga un salario de 900, él percibiría 10.656. Ya estamos hablando de sueldos netos. Serían 825.40. Prácticamente sería la diferencia que trae de los médicos, de su sueldo contra los médicos, y quedaría en 1.600 arriba de los médicos. Y percibiría 10.653 con un salario diario de 900 pesos. Oye, Ale, perdón, pero digo, a mí se me... 800 pesos. Se me hace como muy poquito para... No lo estamos haciendo en tiempo. Lo estamos... a lo mejor va a ser un tema de discusión. Y tampoco, a mí se me hace poquito en lo personal. ¿Cuánto ganan otros jefes? O sea, el nivel A. El nivel es de otras jefaturas. Por ejemplo, parques. En parques y jardines. Francisco. En el caso, si lo subiéramos a 950, perdón, quedaría en 11.151. Si nos vamos a 950, no a 900, a 950. Quedaría con 11.151 netos, ya quincenal. Y ahí serían 1.200 a la quincena. Así es. 2.400 al mes, que no se me hace... Perdón, ¿qué? El jefe de parques gana 783.66 salario diario y le quedan netos 9.471. Sí, digo, bueno, nada más los temas por la responsabilidad o por el tema ahorita de COVID. Obviamente COVID no va a durar para siempre, pero a ver, dame un segundo, Ale. Había levantado la mano Betty antes y después la doctora Elia. Adelante, Betty. Yo le iba a preguntar justo lo que Ale nos acaba de compartir, que cuando había sido enviado la solicitud por parte del doctor Jorge, ya no lo compartió, que fue en febrero. Y Ale, para hacer el cálculo, por ejemplo, ahorita tú que dijiste de los 900 pesos, ¿tú en qué te basaste para hacer esa primera propuesta? No, mi PAC. Ya había revisado yo números. Yo todas las propuestas las tengo ya revisadas vía nómina. Ok. Donde yo lo pongo como si tuviera ya ese sueldo y me arroja retenciones, me arroja fondo de ahorro, me arroja ajustes, aportaciones a pensiones. Si no lo aprueban, yo lo modifico hasta que no queda aprobado, pero lo hago a modo borrador en el NOMIPAC, donde proceso la nómina y me da todo lo que tengo que deducir. Me da percepciones, me da deducciones y por ende un sueldo neto. Ale, y si nosotros pusiéramos, por ejemplo, 930 pesos, se me ocurre, ¿se puede? 930, sí, claro. Me bajaría a 11.100 y resto. Más. Dale, lo que acabas de comentar, por ejemplo, del de parques y jardines, también trae una plantilla laboral fuertísima. O sea, también su trabajito, digo, me queda claro el tema del COVID. Entonces, te trabaste, Betty. Y tú, si hacemos cuentas, estaba entrando una llamada a su cargo el de parques y jardines, que en este caso el doctor, pero también me queda claro el tema de la compensación por el tema de COVID y el riesgo que corren cada uno de los doctores. Miriam, yo creo que para no salirnos tanto de control, salvo lo que opinen los demás, yo creo que sí sería bueno mediarlo, ni 950 ni 900 pesos. Me queda claro que 20 pesos no es mucho, pero tampoco Andale. Tanto. O si hacen diferencia, ¿eh? 930 a mí se me hace bien, o si lo quieren dejar 950. Pero no, está bien, 930 dijiste que le daba 11.000, ¿qué? Aproximado, lo prefiero hacer el cálculo. De igual forma les voy a mencionar ahorita las personas y el por qué quiero la compensación y voy a proponerles un monto
y en lo que les propongo, si quieren que me hagan el cálculo para que ya queden cifras reales, sobre 930. Haznos el cálculo con 930, dale, entonces, porfa. La votación, quien quiera 900 y 930, para que mejor así, y ya que nos haga el cálculo real, Ale. Ok. Miriam. Gracias. Voy, Carmelita, nada más quiero decir que se incorporó la regidora Norma. Quiero, la doctora Elia estaba antes y luego ya tú, Carmelita, ¿sale? Gracias. Adelante, doctora. Bueno, muy respetuosamente para el trabajo de todas las jefaturas, Servicios Médicos Municipales tiene una carga laboral importante y además de muchísima responsabilidad. Maneja además de la consulta de Servicios Médicos Municipales, el servicio de médicos en la comisaría, maneja como SIDA y manejaba o maneja o deberá de manejar en tiempo próximo el servicio médico a delegaciones con los móviles. Entonces, yo que he estado ahí sé muy bien del trabajo y la verdad es muchísimo trabajo. No sé por qué tiene puesto de jefe. Incluso yo me lo preguntaba, pero me decían, no, si ya está fuera del presupuesto y no hay. Pero ese tipo de servicios merece que se suba a una dirección muy respetuosamente. O sea, sí es mucho el cargo, es mucho el trabajo y actualmente la responsabilidad es importantísima, más con lo del COVID. Independientemente de esto, yo pienso que... todo el personal médico y atención a la salud, también debería tener un incremento como se solicitó y como veo que está considerado, pues, y más porque desde el plan federal ya se había considerado esto, pero no se les ha otorgado en ningún lado. Entonces, si es justo que se considere, pues, a mí se me hace como que estamos pichicateando 20 pesos, a lo mejor se le debería subir más. Y considerarlo, pues, para futuras solicitudes que sea una dirección, no una jefatura, por la importancia de esto. Doctora, perdón, Miriam, voy a tomar un poquito la palabra. No es un tema de pichicatear, es un tema que es un recurso público y nosotros no podemos, precisamente para eso son las comisiones, doctora, para analizar y debatir. Nosotros no podemos, incluso Ale, que es oficial mayor, no podemos aumentar ni siquiera 100 pesos sin tomarlo en consideración. Es decir, no es un tema de 20 pesos, de 5 pesos, de 40. Y todas las jefaturas, doctora, tienen su cargo y tienen su complicidad en lo particular, todas. Si usted le pregunta al de Parques y Jardines, él va a debatir que tiene mucho personal a su cargo. Si usted le habla, él va a decir su propia complejidad. Me queda claro, pero no es un tema que nosotros digamos, ah, mira, que acabo el dinero no es de nosotros, que se autoricen... no sé, 1,000 pesos diarios, ¿no? O sea, lo complejo es... No, me queda claro. Pero el tema de si cambiarlo a una dirección, eso ni siquiera está, ni se puede, para empezar. Porque para eso, una vez que nosotros ingresamos, se analizó, y todas mis compañeras saben, se analizó el tema del organigrama. Pero eso ahorita ni siquiera es como cambiarlo o no. Ya la próxima administración habrá que ver si se cambian algunos... puestos del organigrama, pero doctora, no es un tema de 20 pesos nada más, ¿eh? Por eso yo dije, bueno, vamos viendo qué es lo mejor, pero ahorita que la presidenta lo someta a votación y que la mayoría decidamos en qué nos gustaría que Ale nos hiciera el cálculo de si el 900, 930 o hasta 950 pesos. Gracias. Ya lo sé. Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, yo nada más quiero preguntar qué porcentaje se tiene considerado o planeado para el aumento del resto de los médicos, porque me imagino que el doctor Jorge no lo está pidiendo solamente para él, también para su personal, ¿verdad? Es para él. El aumento solo es para él y los médicos está solicitando una compensación única. Una sola exhibición. Oh. Ok. Bueno, entonces, si nos dicen cuál sería la compensación para los médicos, por favor. Es el siguiente punto, Carmelita. ¿No? Sí. Es que lo separé. Va primero el del doctor Jorge y luego es la compensación. Así es. Y entonces, yo creo que ya está muy discutido. Yo creo que ya se puede someter a votaciones. Ya están las propuestas. Así es. Nada más, Ale, ¿nos ibas a dar el total? Ya la tengo.
si lo dejamos en 930, son 10,953. Ok, así ya serían 1,100 pesos más o menos a la quincena, ¿verdad? Sí, son 1,953 entre 800. Aproximadamente. Miriam, pero, perdón. Pero miren, acuérdate que esto ya sería neto, pero él en su fondo de ahorro obviamente va a percibir más. Aguinaldo. Va a es ahí donde se la va a ver más reflejado incluso que ya en lo neto. ¿Verdad, Ale? Sí, es fondo de ahorro, es aguinaldo, las vacaciones, el 10%, pues también incremento. Todo va en cascada. Claro. A mí me parece bien. ¿Alguien tiene alguna otra observación? O si quieren, lo sometemos a votación para que quede de esta forma. ¿Nadie tiene alguna observación? Bueno, entonces, lo someto a votación. Quien esté a favor de darle al doctor Jorge este incremento tal cual como lo presentó Alejandra, con los 930 pesos diarios, favor de levantar su mano. Sí, Mauricio, cállate. Perfecto. Gus. Todos a favor. Adelante. Muy bien, presidente. Muchas gracias. Entonces, ahora sí pasamos al del mismo punto 3, el siguiente asunto, que sería en relación a la compensación de los médicos. Adelante, okay. Presidente. Alejandra. Adelante, Ale. Sí. En este caso, no seríamos los primeros municipios, pero sí de los que estamos proponiendo. En el caso de Zapopan otorgó una compensación de 2,000 pesos, también única. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del 16 de marzo y hasta que termine la pandemia, se autorizó una compensación del 20% del sueldo que percibe el médico. Y en Guadalajara se les dio otro porcentaje, ese no traigo el monto, pero se autorizó, ese aún no lo han dado, se autorizó, por ahí lo vio el gobernador. Aquí con nosotros, lo que yo estoy presentando es también una compensación única. Si bien es cierto, tenemos médicos en el área de UMARED y tenemos médicos en el área de medicina familiar, sin embargo, los que tengo actualmente en área COVID, que es como le llamamos, son los médicos que en servicios médicos dejan en atención respiratoria. Tengo 7 médicos y 6 enfermeras. Pero de esos médicos, tengo 3 que me toman pruebas programadas y 3 que me toman pruebas no programadas. ¿Qué significa entonces? Que de los 7 médicos, 6 tomaron tiempo de sus tardes o de sus mañanas, dependiendo la guardia que tienen, para capacitarse y tomar pruebas con hisopo, porque no era nada más entrarle, sino que había que tener una capacitación. Nunca me cobraron ese tiempo de la guardia que ellos tuvieron que pagar en el hospital particular para el que trabajan, y se capacitaron para poder aplicar la prueba con nosotros en servicios médicos. Si bien es cierto que yo le comentaba ayer a Miriam, pues eso es una capacitación que a ellos les funciona en lo externo, pero a final de cuentas nos fortalece en lo interno. Los médicos no han solicitado apoyo, ellos han hecho su trabajo, si bien es cierto, han ido aprendiendo como todos los médicos conforme ha avanzado la pandemia, porque nadie conocía cómo se comportaba, pero al día de hoy ya tenemos un protocolo, el protocolo se respeta, empezamos a controlar dependencias, porque ahora los médicos ya analizaron. Y entre que subíamos a la comisión de contingencia y entre que ellos modificaban el protocolo, al día de hoy sabemos cómo atenderlo y hemos mermado la cantidad de personal infectado, así como beneficiarios, que en este caso pues es sus propios familiares. Entonces, aquí mi propuesta es, en Zapopan fueron 2,000 pesos, y pues no somos Zapopan, no estamos tan grandes, pero son 7 médicos.
Yo traía una propuesta de 3,000, 3,500, pero al momento en que vi la parte de otros municipios como Zapopan, el IMSS, pues el IMSS es hasta que se acabe la pandemia, pero a mí me queda claro que el presupuesto del municipio no da para darles ese soporte, aunque se lo merezcan, no da para darles un soporte de 20% de su sueldo hasta que cierre la pandemia. Es imposible, el presupuesto del municipio está muy, muy corto, pero sí quisiera solicitarles por lo menos una sola exhibición de una compensación a modo de reconocimiento de que todo este año han ido en mejora y en pro de la salud de los mismos empleados y sus beneficiarios. No sé si quieran que les mencione los nombres de los que están en área respiratoria. No estoy considerando médicos, perdón, sí. Nada más, ¿cuál sería la propuesta? No, la propuesta al final sería 2,500. Oye, Ale, perdón, yo te había, el otro día que viniste no habíamos quedado, yo te había comentado que lo valoráramos entre 3 y 3,500, ¿no? 3, porque es solo una exhibición. 3,500, perdón. Sí, porque 3, como es una sola exhibición. Es una sola, De los doctores, digo, a mí se me hace muy poquito 2,500, por eso dije, bueno, vamos valorándolo entre 3 y 3,500. Para poderles apoyar, pues, porque realmente ellos son los que están ahí adentro con todos los enfermos COVID. Y lo han estado haciendo en varios lugares. Y si nos ponemos a ver, son 13 personas. No, la verdad es que no es un cargo fuerte para el dinero del municipio. Son 30, 40 y tantos mil pesos. 45,500, exactamente. Y es una sola exhibición. A ver, yo no estoy considerando aquí, perdón, a los médicos de UMARED. Solo estoy considerando a los médicos y enfermeras que aplican pruebas y que están en el área de atención respiratoria. Si bien es cierto que los médicos del área de UMARED tienen riesgo porque llegan detenidos y en algunas ocasiones les aplican pruebas, pero yo aquí estoy considerando solo aquellos que están en el área de respiratorias. Nada más, lo que es área COVID. El resto, ni personal odontológico ni nada. Solo no. Médicos de área respiratoria y enfermera. Así es. ¿Quién le había levantado antes que la doctora? Nadie. Va, adelante, doctora. Bueno, yo en cuanto a esto, pienso que se debe considerar que desde muchísimo antes de que se planeara el presupuesto debería de haberse considerado, porque es una compensación que prometió el presidente de la República, y pues que también en forma estatal se debería de otorgar. Eso para que en futuras ocasiones pues se pudiera considerar. Y número dos, el personal de enfermería y el personal en general que atiende a los pacientes tienen también un riesgo. Entonces, sí sería importante que se considerara. Cuando está uno en contacto con los pacientes, y los pacientes van porque están enfermos, no van sanos, van enfermos. La de la farmacia, pues está en contacto con ellos, el personal que está en recepción igualmente. Entonces, sí me gustaría que, aunque fuera menor la compensación, sí hay mucha dificultad económica, pero que sí se les otorgara una compensación, aunque fuera menor, pero que sí se le considere. Miriam. Nomás quiero que Ale le conteste a la doctora Elia y ya continúas, Conchita. A ver, Ale, contéstale. Nada más comentarles que el protocolo del área de respiratorios exclusivamente, y yo voy porque yo recién salgo de área COVID, y cuando llego, yo no paso, ¿eh? Todo el que es contagioso no pasa por medicamento. Nosotros que vamos como respiratorios no pasamos con ninguna de las asistentes médicas, no pasamos al área interna de servicios médicos, solamente se nos atienden respiratorios. Y si somos positivos a COVID, ya no ingresamos. El medicamento nos lo lleva la enfermera que está en ese momento asistiendo al médico de respiratorios. No precisamente para evitar más contagios. Así lo manejamos en el protocolo y no hay ese riesgo de que si yo el día que fui con que me diagnosticaron COVID, hace 14, 16 días,
Realmente no pasé nunca a farmacia. Ahí fueron y me llevaron mi medicamento y de ahí me pidieron que me retirara una esquina en lo que pasaban por mí. Y obviamente pues todo mi protocolo de sanidad. Ok, adelante Conchita. Gracias Miriam. Yo creo que es, o sea, sí es muy prudente que también las enfermeras que te reciben, las que están ahí, saben, el que más contagio tiene es el que está en la puerta dándote el paso, porque es el que recibe a cada una de las personas. Yo siento que no, ahí sí no podemos estar diciendo este sí, este no. O sea, todo lo que sea área COVID, desde el policía si está en la puerta, ahí está arriesgando, desde que entras. Entonces, ahí sí, yo propongo 3,000 pesos como bono, que no es mucho, pero que sí se les dé algo como un bono de compensación a todos, para que sigan atendiendo con gusto y por lo menos, oye, se les suavice poquito el miedo. Esa gente tiene más miedo porque no les dan todo el artículo de protección. Ellos están en más riesgo. O sea, yo siento que sí se les debería de dar a todos ellos. Gracias. Sí, gracias, Conchita. Ahorita, si quieres, Ale, lo platicamos para podemos considerarlos a todos. ¿Cuántos son? No los administrativos, sino enfermeros y etc. Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Entonces, ya no va a ser. Yo nada más quiero que tomen en cuenta esto. El personal de protección civil es un personal expuesto tanto o más que el personal de servicios médicos municipales. Protección civil está haciendo innumerables traslados con pacientes COVID, con pacientes con oxígeno que han trasladado de emergencia a otros hospitales, han ido a casas donde nadie más quería ir a sacar el enfermo. Entonces, nada más ténganlo en cuenta, que si esto se aprueba para todas estas personas, que yo no digo que no lo merezcan, claro que lo merecen, pero tengan en cuenta que el personal de protección civil desde hace tiempo está esperando un aumento que no ha llegado en el personal, nada más se le aumentó al jefe, al personal no se le aumentó nada y ellos al saber de esto también lo van a pedir y con justa razón, nada más quiero que lo consideren. Sí, Miriam, y si recuerdan, en la sesión cuando aprobamos, yo les sugerí que a todos los de Protección Civil, porque estaban arriesgándose, y no lo quisieron en esa sesión, que porque lo iban a analizar, y siempre vamos dejando a lo mejor, a no sé por qué, a unos grupos sí y a otros no. Entonces, ahí sí hay que poner mucha atención, que es a lo que yo iba. No podemos estar a unos sí y a otros no. Cuando esa sesión yo le sugerí que a todos los de Protección Civil, que no nada más el jefe estaba en riesgo, estaban todos. Y me dijeron que lo iban a analizar, pero por lo que veo, ese análisis nunca se hizo o nunca se nos comunicó. A mí la verdad no me lo comunicaron. No sé si Ale tenga otra información. Yo no tengo conocimiento de que se hubiera dado compensación y que me haya sido notificado para análisis. No, nunca me notificaron. De manera oficial, ni en una reunión para traérmelo pendiente, no tengo conocimiento. Porque en el estado, Ale, solo se ha dado a funcionarios de salud, ¿verdad? Certezamente publicado el día de ayer, me compartieron el link, Zapopan, 2,000 pesos, publicó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 20% sobre sueldo de los médicos a partir del 16 de marzo y hasta que se cierre la pandemia. Pero, bueno, ahí esos dos tengo la certeza, Zapopan e IMSS. Pero IMSS, obviamente, pues es una carga muy alta el mantenerlo hasta que se vaya la pandemia. Y en el caso de Zapopan fueron 2,000 pesos. Ahí estoy abierto mi micrófono. Adelante, Betty. Corre mi pila. Gracias. Bueno, como en todas las comisiones, todas las opiniones de los compañeros nos abonan a llegar a un acuerdo. Mi propuesta es las que tú dijiste, Ale, los 7 doctores, 6 enfermeras, si no mal recuerdo, esos son los contemplados, esos son los del bono.
Ya nada más ahorita hay que definir si son 3,000 o 3,500. Lo que comentaba la regidora Carmelita, habrá que ver si personal de Protección Civil te hace la solicitud en forma y ya una vez que la tengamos podemos hacer también el análisis. No sé qué opines, Miriam, o Ale, no sé. E insisto, como dice Ale, que no le ha llegado la solicitud, yo creo que las cosas en forma se pueden tomar de mejor manera y ya pudiéramos hacer el análisis si es que a Protección Civil se le pudiera tomar en cuenta también para este tipo de bono. Yo me quedo con los 7 que dijo Ale y con las 6 enfermeras. Ya ella dio los motivos, las causas, el por qué se tomó en cuenta nada más a ese personal de servicios médicos. Gracias. Gracias, Betty. Adelante, Conchita. Nada más para terminar. Me quedo yo con que lo que quedamos en Cabildo nunca se lleva a analizar, porque en Cabildo en esa sesión se quedó que se iba a analizar y a Alejandra nunca le dijeron que lo analizara. No me acuerdo si estaba Alejandra, si todavía estaba Chava, pero nunca se analizó la propuesta de que a Protección Civil también se les diera un bono por esta situación. Nada más, sí me quedo con que lo que decimos en Cabildo no procede. Eso es lo único con lo que sí me quedo, porque sí quedamos en que se iba a analizar, no se mandó a analizar y a nadie le interesó ese bono que sí habían solicitado, no sé si por escrito o no, pero sí se había solicitado. Ok, regidora Conchita y todos, yo no tengo problema que lo analicemos ahorita, ¿eh? O sea, si ahorita tomamos una decisión de darles tanto a todos, lo podemos hacer. Eso no es ningún problema. O si ustedes deciden que mejor esperar a que ellos nos hagan la solicitud oficial, yo creo que nosotros estamos para resolver, no para andar atorando las cosas, ¿no? Y si ahorita las podemos resolver, yo no tengo ningún problema en que veamos ese tema ahorita, le pongamos una cantidad, o lo que decida la mayoría. No. Si decidimos Protección Civil y Servicios Médicos... Hay que darle formalidad, que sea solicitud y que lo haga directamente el jefe. De Protección Civil. Sí, no, la verdad es que la formalidad ante todo, ¿verdad, Gus? Yo estoy de acuerdo en eso, que se haga a través de una petición y que se haga una revisión y que Alejandra nos presente la propuesta. Como no, ¿quién sí y quién no, verdad? Claro, o sea, que nos diga Daniel, porque a lo mejor no todos tienen, no todos transportan COVID. Entonces, que sí nos den los nombres de quiénes son los que transportan COVID, porque ellos en su ambulancia transportan personal COVID. Claro. Yo también estoy de acuerdo con Betty, que se quede la propuesta, no la votamos. Yo creo que todos estamos a favor de que se haga la compensación. Sin embargo, si hay una propuesta de alguien más, pues que se presente la propuesta como tal, con su petición. Y si hay que sesionar mañana, no le hacen. Pero que se hagan las cosas con el orden, porque si no, pues todo el mundo, al rato vamos a tener fila, ¿no? Yo también atiendo una ventanilla y puedo ser contagiado. Yo atiendo la puerta de la presidencia, puedo ser contagiado, etcétera, ¿no? O sea, en realidad todo el mundo está en riesgo. Entonces, a lo mejor no terminamos. Y yo no sé si los presupuestos nos den para estarle dando compensación a todo el mundo. O sea, lo digo en buen plan, lo digo con el afán de... Claro, es una compensación valorando el riesgo. Sé que hay quienes tienen más riesgo, pero sí no podemos salirnos de lo que está presupuestado y de lo que sí podemos, entonces, pues que sea de una manera formal. Gracias. Es cuanto, presidente. No sé si ya se vaya a votar. Ok. Perfecto. Doctora, adelante. Únicamente para que se haga más formal, como los compañeros lo dijeron, me parece muy bien que si tienen alguna justificación, se haga de esa manera. Igual el personal que queda pues fuera de esta compensación, que haga su escrito como lo juzguen prudente, para que se analice pues si son candidatos o no a esta compensación. Ok, entonces Ale, si quieres repetirnos la propuesta, son qué personal y el monto, por favor, para someterlo a votación. Estamos hablando de 7 médicos que están exclusivamente en el área de atención respiratoria. De esos 7, 6 aplican pruebas. Yo propondría que para los que aplican pruebas y atienden respiratorio sea de 3,500 y para el médico
que atiende solo respiratorios, pero no aplica pruebas, sea de 3,000. Esta vacación, ¿neta? Y enfermeras, 3,500, porque están asistiendo directamente al médico y son quienes están trasladándose, obviamente, con, esa es con, mi opinión. Con su equipo. Ale, yo creo que, de las enfermeras deberías dejarlo en 3,000 también. Yo creo que lo justo sí serían 3,000, porque si vamos a, perdónale, si vamos a tener también, lo más probable es que sí nos manden el listado de protección civil, yo creo que ahí sí van a ir otros 8. Entonces, si queremos de a todos de alguna manera reconocerles el trabajo y estimularlos con este bono, esa es mi opinión, 3,500 a los doctores, a los 6 que dijiste, 3,000 y a las enfermeras 3,000. Esa es mi propuesta y creo que es como lo más pegado al ajusto, insisto, porque si nos va a llegar una de protección civil, no sabemos cuántos son y la idea es que de alguna manera todos alcancen parte de este reconocimiento que es con un bono. Ok, Ale, nada más, los que vamos a agregar, ¿nos consta que tienen contacto con COVID? Por supuesto. Okay. Tengo la programación, tengo una base de datos actualizada al momento okay. Y ahí dice quién aplicó la prueba. Tengo los registros en el documento, en el sistema que manejamos de servicios médicos. Tengo cámaras que videograban ingresos y movimiento de servicios médicos y las firmas en las recetas, en los egresos de farmacia. Perfecto. Sin ningún problema. Ok, muy bien. Me parece bien la propuesta de Betty. Yo estoy de acuerdo con la propuesta, sí. Nada más, Ale, te voy a pedir de favor que nos hagas llegar aquí con Chuyita la lista del nombre de la persona y el monto para poderlo anexar al orden del día para la sesión de ayuntamiento, ¿sale? Para que todos tengan conocimiento. Ok. Doctora. Yo estaría muchísimo mejor si se diera una compensación a todos pareja. Lo administrativo no, doctora. Los administrativos no tienen nada que ver con COVID. Sería solamente a los enfermeros y doctores que están en contacto, porque los administrativos están en su oficina, aunque sea el área en donde se recibe COVID, sí tienen bien diferenciado un tema y otro. Por eso los administrativos no, doctora. No me refiero a los administrativos, sino que dijeron personal de enfermería y un médico que está ahí, que se le dé menos y a los otros que se les dé los 3,500. No hay diferencia entre los 3,500. O sea, eso se refiero. ¿No? A eso se refiere la doctora. Explicaron las causas, doctora. Pero bueno, sí. Pues finalmente... O sea, no encuentro mucha lógica a que al médico que a lo mejor está atendiendo esos mismos pacientes, nada más porque no hagan los estudios, crean que no tiene el contacto con el virus. Entonces, yo pienso que sí se le debe tratar igual. O sea, ¿usted se refiere a los doctores que están de guardia mañana y tarde? A ver, creo que la doctora se refiere a la propuesta, nada más que no haya diferencia entre 3,500 y 3,000. Que a todos se les pague 3,000 o a todos 3,500. Creo que así lo entiendo. A los 3,500. A los médicos que dijeron, es que separaron a uno, no sé quién sea, pero yo pienso que todos esos médicos están expuestos en la misma forma. A ver, Ale. Uno de los médicos no me aplica pruebas, no quiere aplicar pruebas, me atiende respiratorios, está en su derecho, no los podemos obligar porque eso fue voluntario, el capacitarse para aplicar pruebas, y yo creo que quien está aplicando pruebas también tiene un riesgo de que si el paciente se mueve, el paciente hace algo, va a causar una hemorragia y tiene incluso un riesgo mayor el estar aplicando pruebas. Y en lo laboral, me queda claro que en el sentido de humanidad y de ética, dices, bueno, él está en riesgo. Sí, pero si hablamos en la parte laboral, en la parte de remuneraciones, en la parte dinero, quien tiene mayor riesgo, pues merece un mayor ingreso. En este caso, por eso es que yo lo estoy presentando separado, porque entonces, cuando yo haga de manera igual la compensación, lejos de ayudarme, voy a mermar a los que están aplicando pruebas de los que no, y entonces ahí sí tengo diferencia y quisiera como que mantener esa parte de clima laboral, cuidando ese entorno. En eso está basada la propuesta y basándola pues en la parte
meramente administrativa y financiera, en función de trabajo, asignación de dinero. Muy bien. Sí, entonces quedamos ya de acuerdo todos. Muy bien, entonces quien esté a favor de este punto tal cual como se presentó, de dar una compensación a todas las personas que tienen relación COVID, a favor de levantar su mano. Gracias. Adelante, regidor Gustavo. Muchas gracias, presidente. No alcancé a ver a Norma, sí fue a favor, ¿verdad? Sí, a favor. Muy bien, gracias. Bien, entonces pasamos al punto número 4, que serían puntuarios. Bien, si no hay ningún punto vario, entonces pasamos al punto número 5, que sería la clausura. Adelante, presidente. Ok. No habiendo puntos varios, ay, perdí mi orden del día, disculpen. Gracias. Muy bien, entonces, no habiendo puntos varios, continuamos con el punto número 5, que es clausura. Gus, gracias. Y es siendo las 11 de la mañana con 11 minutos. Gracias, ¿eh? 11 de la mañana con 11 minutos, del día miércoles 24 de marzo, damos por terminada la comisión número 32 de la Comisión de Administración y Gobernación. Muchas gracias. Que tengan buen día. Muy bien.